Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero mostrar dos máscaras de cráneos de dinosaurios que hicimos con Mike Pittman para su curso online y gratuito sobre los ecosistemas de los dinosaurios. Les voy a contar un poco sobre cómo las hicimos y después les voy a mostrar cómo armarlas. La idea surgió cuando Mike estaba de visita acá en Argentina. Se le ocurrió que podíamos adaptar algunos de los cráneos de cartón que yo hago a máscaras, a un estilo más papercraft, donde con unos pocos cortes pudiéramos lograr la forma del cráneo que queremos representar. Hi, I'm Dr. Michael Pittman and I study dinosaurs. So I approached Santi recently because I heard about his work from a collaborator of mine, and he told me that he knew someone that made really neat cardboard-based sculptures of animals, and ones that were done, you know, really anatomically accurately. So I had this idea that, well, you know, with the third edition of my free online course, Dinosaur Ecosystems, how about creating some face masks that cater for all our users, but particularly our younger ones? So we thought about what kind of animal would be best suited for that. And one that's dear to my heart is Lingoraptor exquisitus. It is a dromaeosaur or raptor dinosaur found in the Gobi Desert of northern China. So it lived about 80 million years ago. It's famous because it's one of the most complete raptor dinosaurs ever known. So in terms of producing a really accurate and neat mask, it was like the perfect example to use. So in terms of the anatomy of raptors, this is a little cardboard mock-up that Santi did. They have a very narrow face. If I look at the top of the skull, you can see that better. And that's because they have their eyes positioned so that they can use binocular vision. They can hunt like many hunters do today. They need the binocular vision to help them judge distance. So as a mask, it's a really cool idea because Santi came up with the idea, well, if we put the mask so that it kind of cut off the back of the skull, you can wear it so that your eyes, which are binocular as well, we can judge distance very well, was, you know, allowed you to pretend to be a raptor. Después de la reunión con Mike, seguí modificando el diseño del Lingeraptor y además decidimos hacer una segunda máscara, la de Gigantoraptor, que aparece en el logo del curso, pero cuyo cráneo no se conoce, solo se conoce la mandíbula. Entonces lo que hicimos fue una representación de cómo podría haber sido su cráneo, basándonos en referencias que me dio Mike de otros dinosaurios cercanamente emparentados con Gigantoraptor. Y para representar que es un animal enorme, en lugar de hacer una máscara para la cara, como hicimos con Lingoraptor, lo hicimos más grande, como una especie de casco o de sombrero. Después de pasar por varias pruebas y prototipos, llegamos a los diseños finales que están disponibles en PDF en la página del curso. Les dejo los links en la descripción del video. Una vez que tienen el archivo, lo vamos a imprimir. Lo ideal, si la impresora que van a usar lo permite, es usar un papel grueso. Este, por ejemplo, es de 200 gramos. Puede ser blanco o, como a mí me gusta, color cartón. Si solo pueden imprimir en papel común, pueden luego pegarlo sobre un cartón tipo caja de cereal o similar. Vamos a empezar con Lingoraptor, que es el más sencillo. Recortamos la silueta. Podemos cortar, al menos para empezar, alrededor de los dientes en vez de recortarlos individualmente. Separamos la parte suelta de los nasales y continuamos cortando el resto de la silueta. Estas cuatro pestañas de atrás las vamos a doblar y pegar sobre sí mismas para que le den más fuerza al borde que va contra la cara. Doblamos las otras pestañas antes de empezar a pegar. Y a la parte de los nasales la vamos a curvar para que la parte anterior del cráneo quede angosta, como nos contaba Mike. Empezamos a pegar, primero alineando el borde de la órbita. Cada pestaña que pegamos la sostenemos durante unos momentos para que la diera bien antes de pasar a la siguiente. Y vamos avanzando hacia adelante y del otro lado. Unimos los permaxilares entre sí. Y por último, pegamos la parte más anterior de los nasales. Nos quedaría recortar los dientes individualmente si queremos hacerlo,
y hacer unos orificios donde está marcado para atar el hilo o el elástico de la máscara. Vamos ahora con Gigantoraptor. Son 4 hojas separadas que tenemos que recortar. Doblamos las pestañas. Por esta línea que está señalada con flechas en el PDF, vamos a doblar hacia arriba. Unimos el pico por delante. Unimos la parte superior a la parte posterior del cráneo y usando la superficie que doblamos antes, la unimos a la parte delantera. Unimos detrás de las órbitas. Y por último, pegamos las nasales completando la parte anterior del cráneo. Así que esas son nuestras máscaras. Les voy a dejar los links al PDF y al curso en la descripción del video. Yo les mostré una forma de armarlas, pero siéntanse libres de interpretarlas o intervenirlas como quieran. Y si quieren compartir sus resultados con nosotros, pueden hacerlo en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video.